El equipo legal de Rochy RD informó que someterá a la justicia a todo aquel que usurpe la identidad del intérprete y realice contratos artísticos con terceros que no estén aprobados por sus manejadores. En ese sentido, el abogado José Martínez Prieto advirtió que no permitirán que personas malintencionadas aprovechen la vulnerabilidad del urbano para su beneficio económico. Ya sea sometiéndolo por cuestiones que no ha cometido, por hechos que no ha cometido, o intercambiando tipos penales que tienen que ver con derecho laboral o con derecho civil y comercial e incluyéndolos en alguna imputación penal para poder incluir fiscales en el proceso. Y esto evidentemente es una extorsión y un uso abusivo de las vías del derecho. Asimismo, comunicaron que el artista solo posee una cuenta de Instagram, que es @RochyRD, la cual se encuentra verificada. Por ende, cualquier otra cuenta que pretenda engañar al público será sometida a la justicia. Hay una cuenta en específico, esta cuenta durante el tiempo que él estuvo en prisión y su cuenta estaba suspendida, esta cuenta empezó a publicar contenido y la gente entendía que ese era Rochy o que esa era su cuenta personal y no es así. A esta persona por las buenas se le ha ofertado incluso comprarle la cuenta, se le ha ofertado que permanezca con los seguidores y se quede con la cuenta, pero que le cambie el nombre, que le ponga que es un club de fans, que le ponga lo que sea, pero que no se haga pasar por el artista y continúa haciéndolo. Entonces ya no hay otra forma que no sea sometiéndolo a la justicia. Es penoso porque se trata de un fanático por igual, se trata de una persona que le tiene cariño, le tiene admiración al artista, pero no entiende el daño que le está haciendo con este tipo de publicaciones. En otro orden, solicitaron a la justicia ser objetiva en la recepción de denuncias y querellas y a la prensa que tengan una comunicación directa con sus representantes. De su lado, el intérprete de Uva Bombón manifestó que en estos momentos se encuentra estabilizando su situación legal y trabajando en su próxima producción musical. Hay mucha música, viene el álbum, el primer álbum mío, ya profesional, si Dios quiere lo permite, que cuenta con muchas colaboraciones, Anuel, Darel, Casper, Niño, muchos artistas de la gueto, Brian Mayer. Muchos artistas internacionales van a salir en ese álbum, si Dios lo permite. Entonces eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Les informó Arely Suero. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.deultimominuto.net.